llegado a la segunda sala de juntas. Has tardado lo tuyo. Estoy lista cuando quieras. Servicios de impresión de la CJU a su servicio. Opción no disponible. En 3, 2, 1. Dios, no, 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 no. ¿Dónde estará? ¿A
Ahora vuelvo. ¿Qué? ¡Vuelve aquí! Propios ojos. Dani, ¿dónde demonios vas ahora? ¿Dónde te has metido? ¿Qué hay ahí? ¿Suministros médicos? Y una mierda. Ábrela. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y no nos vamos hasta que no lo hagas. Vale, bien. ¿Qué? Sí, lo que te había dicho. Pero los registros muestran varias entregas antes del incidente. Sí, mías y de muchas otras naves de carga. No me vengas con cuentos. Sé que estás involucrado. Mira, yo no tengo nada que ver con... ¿Qué te pasa? Este implante me está jodiendo la cabeza. Seguro. Esto no tiene sentido. Pero averiguaré lo que pasa. Entre tanto, será mejor que te recompongas. Hace falta un piloto para salir de aquí. Venga, vamos. ¿Qué esperabas encontrar? Arma biológica de la CJU. Le seguí el rastro desde Europa. ¿Hasta mi nave? Eso pensaba. La sala de control está más adelante. Prepárate. Alcaide de Ferronegro, es un honor poder acogerles en Calisto. Llegan en el mejor momento de un futuro resplandeciente. Lo de antes. ¿Por qué le hiciste eso a Elías? Tenía prisa. No tenía tiempo para transferir los datos. Necesito averiguar todo lo posible sobre lo que está pasando aquí. Arrancárselo sin más. ¿Tú nunca has hecho lo mismo? No a alguien conocido. ¿En serio lo conocías? ¿O solo te aprovechabas de él para huir?
Nave aparcada en órbita. Voy a activar el aterrizaje remoto. Podemos subir en el ascensor de la siguiente sala a la cubierta de aterrizaje. Sí. Desde allí despegamos. Me acuerdo. Genial. Me ocuparé del ascensor. Mira todos esos cadáveres. Imposible contar con la red de Ferronegro. Supongo que alguien intenta ocultar lo que está pasando aquí. Error crítico detectado. Echa un vistazo. A ver si encuentras algo. Reparaciones necesarias. Reparaciones necesarias. Reclusurlos en obediencia de cara. Casi estamos. Señal de red perdida. No podría haberlo logrado sin tu ayuda. Lo sé. No pareces muy sorprendida. ¿De qué hablas? Por nada de esto. Sea lo que sea que esté pasando. Ya había visto algo parecido. En Europa. ¿Europa? Las noticias decían que era todo cosa vuestra. Propaganda de la CJU. Las cosas no son siempre lo que parecen. Como yo y el cargamento que pensabas que llevaba. Puede ser. Me gustaría que fuese así. Ahí está. Llegará en 2 minutos. Justo a tiempo. Esto es mucho más grande que mi nave. ¿Podrás pilotarla? No pilotar lo que sea, sobre todo si nos saca de aquí. Pero, ¿qué haces? ¡No soy yo! Sí. Pero hay que aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Eso sí, me impresiona que hayan llegado tan lejos. Tal vez sí tenían potencial, después de todo. El señor Lee y la señorita Nakamura. Su aventura ha sido bastante dilatada. Desde la mismísima Europa. ¿Qué ha dicho? Pero me temo que hay demasiado en juego. Y el protocolo no se puede romper. Y aunque su historia acabe aquí, sepan que cuentan con todo mi respeto. No. Venga. ¡Ya! ¡Venga! Jacob, dame la mano. Jacob.
Dani. Dani. Primera colonia, sobre la que se construyó la prisión. Hay un ascensor cerca. Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte, coger un atajo hasta la colonia y volver a Ferro Negro. ¿Volver a Ferro Negro? No, ni de coña. Casi nos matan intentando salir de Ferro Negro. Esto no va de escaparse, Jacob. ¿De qué va? ¡Ya no! ¿De qué va? ¡Respuestas! ¿Por qué acaba de derribar el alcaide una de sus propias naves? ¡Yo qué sé! ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Solo iba a ser otro trabajo más. Pero es una puta locura. Lo sé. Pero ¿qué opciones tenemos?